El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo, CECITE 3, envuelto en un escándalo, pues sus alumnas han decidido realizar el tendedero de acoso, una actividad que surgió del centro del país derivado de la pared del acoso, en donde por medio de papel y hojas revelan el nombre de su acosador y lo que le hace a ellas. Era cuestión de tiempo de que las alumnas de Quintana Roo se quejaran respecto a sus profesores que las acosan. Sin embargo, lo grave del asunto es que también señalan que ellas ya habían denunciado el acto dentro de la institución y fueron ignoradas. Este movimiento surgió el día miércoles. Varias historias y fotografías habían sido subidas por medio de las redes sociales de los alumnos, en los cuales se veía el alboroto que causó ver colgada este tendedero. Un gran número de nombres de alumnos, pero más de maestros que incurren en acto de acoso.